Amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente aquí a Aztele.tv, Emprender con Valores. Estamos estrenando casa y yo soy José Ricardo Rosales, aquí en Pulimatía Empresarial, y es un gusto darles nuevamente la bienvenida a este su programa, todos los martes de 3 a 4. Estamos, como les dije, estrenando casa, y la casa sigue en el mismo lugar. Estamos transmitiendo desde Santander número 59, en la colonia Insurgentes Mixcoac, aquí en el Distrito Federal. Nos pueden hablar a los teléfonos 6386-8444, y mi correo electrónico para ustedes es rrosales@aztele.tv. Realmente yo estoy muy contento de estar aquí en esta nueva casa Aztele.tv. Nos ven distintos, tenemos un super estudio, un super escenario en el cual pues ya me tocó estrenarlo. Vamos a empezar nuestro programa en esta ocasión entrevistando a el señor Lamotte, Alejandro, ¿verdad? Así es. Alejandro Lamotte, que nos acompaña y es nuevo conductor aquí en la familia de Aztele.tv. Tuve el honor de ser yo quien lo voy a entrevistar en esta primera parte del programa para que conozcamos más a fondo de qué se trata su programa y qué es lo que nos espera en ese programa. Y si es un programa muy bueno, que va a dar rating, a mí me conviene, porque a mí me dejas mucho rating, y para que todos los demás vean mi programa y conozcan Pulimatía Empresarial. Alejandro, ya te tuviste tu programa hace rato, sí. Bienvenido seas a Aztele.tv. ¿Qué se siente ser miembro de Aztele.tv? Pues mira, estoy muy contento, muy entusiasmado, ya un poco más tranquilo. No es fácil este asunto de la televisión, aunque me encanta hablar en público, pero es muy diferente. Es una gran oportunidad, creo que el proyecto es precioso, me llama muchísimo la atención, el proyecto del canal. Soy amante de la tecnología y de la ciencia, es para mí un tema apasionante, y de eso trata mi programa. Y estoy muy contento, muy muy entusiasmado de que se me brinde esta oportunidad, y voy a hacer el máximo esfuerzo por hacer un buen papel. Espero que les haya gustado, apreciaré mucho sus comentarios. Son bienvenidos las críticas, lo que quieran que incluyamos, lo que quieran que quitemos, etcétera. Y sin perder el foco, por supuesto, en hablar de ciencia y tecnología, noticias que verdaderamente nos enriquezcan, que después de verlo te sientas mejor, porque sabes cosas que antes no sabías, y eso te hace feliz, te enriquece, y algo bien interesante, te da muchísimo poder, muchísimo poder. El que sabe, tiene mucho poder. Okay, muy interesante. ¿Cómo se llama tu programa? Cosmonoticias. Cosmonoticias. Perfecto. Cosmonoticias. Lo tenemos todos los martes. De 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde. Así fíjate es. Que para mí es un horario muy bueno, de 2 a 3 de la tarde, porque la gente o se está preparando para ir a comer o ya está comiendo. Claro, entonces, claro. Qué padre estar disfrutando de Aztele.tv los martes de 2 a 3, viéndote en Cosmonoticias, aprendiendo, y al mismo tiempo, pues es el momento de relajación, ¿no? Relajación, de estar, pues no pensando en el trabajo. Claro. Y estar aprendiendo cosas nuevas. Claro. Y dices algo que me parece muy interesante, y es algo que espero que se genere en la gente que nos vea. Primero, que cuando tenga una reunión, terminando el programa, poco después, que tenga un tema muy diferente a los temas triviales que existen en las conversaciones. No porque sean buenos o malos, simplemente va a ser diferente. Entonces vas a poder hablar, por ejemplo, hoy hablamos de la llegada de Nuevos Horizontes, de una nave a Plutón, que es un evento muy importante. Se aventaron 9 años de viaje desde la Tierra. Hablamos del tamaño de Plutón y hablamos de cosas pues, que no se tocan normalmente, pero que enriquecen y que te dan un tema de conversación muy diferente a lo que sucede en el día con día hoy, y que a lo mejor no aporta tanto, yo creo que... Claro. Que el programa Cosmonoticias va a hablar de noticias de todos los aspectos de la ciencia y la tecnología, o siempre va a ser cuestión de astronomía. No, perseguimos hablar de todos los aspectos de la ciencia,
La astronomía es una de las ciencias más seductoras que hay. Es así, es romántica, es hermosa, es apasionante. Pero en realidad de lo que vamos a hablar es de la realidad y lo magnífica y hermosa que es. Vamos a hablar de, por ejemplo, la evolución de las especies, de Darwin. Vamos a traer invitados. Ok. Ajá. De ayer. ¿Invitados de ayer? Sí. Vamos a traer, queremos traer a Darwin. Ah, ya entendí. Queremos traer a Newton. Okay. Queremos traer a Galileo. A lo mejor nos animamos y traemos a Einstein. Y de lo que se trata es de traer a alguien. Seguramente yo no voy a estar y vendrá este personaje a visitarnos en un túnel del tiempo que tenemos ahí especial. Qué padre, qué padre. Sí, y alguien lo entrevistará. A lo mejor nos puedes ayudar tú y nos entrevistas. Ah, claro que sí. Yo me subo a la máquina del tiempo, a la cabina del Dr. Who y ahí viajaremos. Claro que sí. Va a estar muy padre porque vamos a hablar, por ejemplo, de qué era lo que vivía Galileo cuando se da cuenta de que el ser humano no es tan grande como la Iglesia Católica y muchos querían que fuera, y entonces descubre que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se lo comunica a los demás? O como cuando Darwin descubre, por ejemplo, que no que procedemos del mono, porque no procedemos del mono. El mono y nosotros somos primos. Okay. Y además somos parientes, y bien cercanos, ¿eh? Okay. Bien cercanos. Bastante más cercanos que las plantas y nosotros. Ok, bien, ok. Ok, entonces vamos a tener en tu programa entrevistas con científicos del ayer, vamos a tener túnel del tiempo, vamos a hablar de todos los temas de ciencia y tecnología. Sí. Y lo que me está gustando es que vas a abordar temas que en la secundaria, en la prepa, se nos hacen aburrir. Ah. Así de... No, o sea, vamos a tratar. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender? Entonces, yo veo que tu programa también está orientado a jóvenes. Sí, buscamos que el auditorio sea de todas las edades. Creo que en la parte de la tecnología le va a llamar más la atención a los jóvenes, aunque nosotros seamos no tan jóvenes. Yo, por supuesto, soy mucho menos joven que tú, no viejo, pero mucho menos joven. Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Pero que la tecnología no hay que dejarla que se separe de nosotros, hay que alcanzarla y vamos a tratar de invitarlos a que conozcan, ya que se maravillen con esas cosas tan impresionantes que hay y que las disfrutemos, que verdaderamente sean así. Está orientado a todo el que quiera ser feliz. Y eres feliz aprendiendo. Te da mucha satisfacción. Okay. Tenemos una sección que es la sección de problemas de lógica o de matemáticas. Wow, ajá. Entonces, dice, te dejamos un problema. Resulta que la mente, cuando se queda con un problema de este tipo, un problema de matemáticas, de lógica, de... te la pasas y empiezas a pensar, y si encuentras la respuesta, tu nivel de satisfacción de no necesitas de nadie más, de nadie o de nada, de gusto, híjole, cuando lo encuentras, ¡ay, qué padre! Ah, fíjate que está muy interesante. Me imagino que es como algo que yo encontré hace poco en un libro, que eran métodos rápidos para resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, decía, la multiplicación de dos números, de dos dígitos o cifras cada uno. Y era un método que cuando lo leí dije, si así me lo hubiesen enseñado primaria, hubiese resuelto más rápido las multiplicaciones. Este es un poquito, esas son técnicas de operaciones matemáticas. No, este es un, te voy a poner, lo voy a mencionar. Claro, el problema de esta semana es, tú tienes a un señor que pesa 90 kilos y sus dos hijos que pesan 50 kilos cada uno. Están a la orilla de un río y van a atravesar el río utilizando una balsa que solamente soporta 110 kilos. Okay. No pueden ni nadar, ni aventar la balsa, ni jalarla con una cuerdita, ni nada. La balsa puede ir y regresar tantas veces como quiera. Okay. Si quieres podemos hacer nada más un intento. A ver, luego, o sea, si se sube el señor
con su hijo, ya se hundió la barca, porque 90 más 50, 140, se hundió. ¿Sí? Entonces, antes de hacerlo, el platique decía, no subimos. Sí, tampoco fue a mandar solo al señor, porque llegando a la otra orilla, ya ¿cómo regresa la barca? Exacto. O sea, la barca no se puede... Exacto. Y te lo tienen que resolver. El que guste que lo resuelva tiene una semana. Uh-huh. Y la siguiente semana tenemos alguno que puede ser diferente, puede ser también con un río. Vamos a ver. Qué interesante. Sí, es divertido. Muy bien. A mí lo que me gustó de lo de la máquina del tiempo es que va a tener hasta un poco de historia. Porque según entendí, vas a explicar, o se va a poder ver en el programa, el contexto de la época, cómo vivía esa persona, ¿no? O sea, actualmente van a decir, ¿cómo se iba a ocurrir que que todo giraba alrededor de la Tierra, la teoría geocentrista, ¿no? Cuando estaba claro. Pero era la teoría que prevalecía en ese momento. Entonces, si a mí me dicen, todo gira alrededor de la Tierra, y sale un loco diciendo, no, todo gira alrededor del Sol y nosotros giramos alrededor del Sol. O sea, imagínense la revolución, más cuando era la época, pues, el oscurantismo, cuando la Iglesia decía, yo digo lo que es. Sí, es cuando, de hecho, Galileo ahí tiene una incursión muy interesante, aunque había otros también ya por ahí que estaban desarrollándose, pero Galileo empieza a hacerse preguntas que no se habían hecho, como por ejemplo, ¿por qué los cuerpos más ligeros caen a la misma velocidad que los más pesados? Uh-huh. Que hasta la fecha hay mucha gente que cree que no. caen los más pesados más rápido porque están más pesados, y no es así, ¿no? Caen todos al mismo tiempo. Hay un fenómeno de resistencia del aire, pero si esa la eliminamos. O si haces aerodinámico el objeto más ligero, el objeto más ligero lo haces aerodinámico para que corte el aire, y el otro lo puedes hacer y caen a la misma velocidad. Sí, o los haces en el vacío. Sí, porque el truco sería, aviento una bola de plomo y una pluma. Exacto. Pero si la pluma la comprimes, por ejemplo, si la pluma la comprimes a tal grado que su masa, sin aumentarla ni disminuirla, la haces bolita y cae, pesa menos, ¿estás de acuerdo? Claro. Es más, muy sencillo, tú agarras una bola de cañón y una... ¿Un balín? No, y un balín, y lo sueltas, y eso fue lo que hizo, de hecho, Galileo, pero lo vamos a contar en el programa. Lo que, una de las cosas que quiero transmitir, tú mencionaste algo muy padre, es, nosotros estudiamos la historia en base a los que les tocó estar hasta arriba, que eran los reyes, sus hijos, y algunos que destacaban, pero uno iba a destacar. Pero en realidad la historia se da por los grandes logros científicos. Okay. Esa es la que hace los verdaderos cambios. ¿No? Es la que hace los verdaderos cambios, es la que verdaderamente impacta, la ciencia. Y de eso queremos hablar un poco, y como dices, mostrando pues cómo se sentía la persona, ¿no? Cómo se sentía ese Newton, por ejemplo, oprimido siendo burlado por los demás y no reconocido su conocimiento, ¿no? Newton fue burlado le hacían burla, no le creían, y él se retrayó muchísimo. Fue objeto de bullying científico, pero les contestó muy duro. Ese capítulo va a estar publica su principio de matemática en latín. Sí, perfecto. Para complicarle la vida. Y ya para terminar la entrevista, noticias. Esas va a ser como divulgación científica de universidades, de institutos de investigación, aeroespacial, todas esas cosas. Queremos traer noticias que están de moda, por ejemplo, la noticia de Plutón y de esta nave, hablar de, no sé, de la base espacial internacional, o hablar, por ejemplo, si hay un temblor, pues vamos a tocar los temas de las placas tectónicas, ¿no? O sea, que son lo que genera los temblores, etcétera. Temas científicos de actualidad.
Que ojalá no haya temblores, que ojalá no haya tsunamis, pero eso no podemos evitarlo. Se presenta uno. No podemos evitarlo. Qué padre entender cómo se da un temblor y probablemente va a salir el consejo de qué hacer, ¿no? Y va a llegar un momento en que se van a poder detectar. Pero ahorita, el que diga que sí, por favor que me diga para volver. Y lo invitas a tu programa, okay, por favor, para que hable de ello. Perfecto. Entonces, Alex, yo estoy muy entusiasmado por tu programa. Es el programa que está antes que yo, obviamente lo voy a estar viendo, nos vamos a saludar aquí, pero será un verdadero gusto. Sí. Y estoy más orondo porque fui yo el que no, muchísimas entrevistó. Gracias, te agradezco muchísimo y gracias por la bienvenida, la verdad me siento ya en casa. Perfecto, yo sé que todos los el público que nos ve de Polimatía Empresarial, si empezaban a ver ustedes amigos de 3 a 4 hasta LTV, pues ya puede empezar a ver también de 2 a 3 y terminando Cosmonoticias, nos veremos aquí en Polimatía Empresarial. ¿Dónde? Siempre aquí en Aztele.tv, Emprender con Valores. Amigos, vamos a un corte comercial en este momento. Nos despedimos de Alejandro. Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar compartiendo este momento con Cosmonoticias y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Que nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, nuevamente sean bienvenidos aquí a su programa Polimatía Empresarial. Si en este momento nos están comenzando a sintonizar del otro lado de la nube, sean bienvenidos. Si ya nos estaban viendo, aquí seguimos de 3 a 4 en Polimatía Empresarial. ¿En dónde? En Aztele.tv. Amigos, la verdad mi programa de hoy está lleno de gente muy, muy, muy importante aquí en la televisora. Ya entrevistamos a Alejandro Lamot. Con su programa como son noticias, la verdad, desde mi punto de vista es algo que le falta a México, es ese amor a la ciencia, ese amor a la tecnología que viene desde la escuela. Escuchamos día con día noticias de los maestros que no son maestros y que no enseñan y que hacen más política que generar buenas personas dentro de la comunidad, desde la sociedad. Que realmente, ¿dónde queda la educación en México? Y yo creo que es un muy buen elemento en la educación, programas como es Cosmo Noticias. Ya tuvimos aquí a Lamont, y en este momento me acompañan aquí, en este escritorio tan bonito que tenemos en el nuevo estudio de Aztele.tv, el creador de todo este nuevo concepto que tenemos en Aztele, tenemos
con nosotros a Fernando Obregón. Bravo, muy bien. Entonces, el clásico saludo, nos vimos desde la mañana, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gustar conocerte? ¿Qué va a dar? Muchas veces, un placer estar en tu programa. Neta, un placer estar en tu programa, qué buena onda. Y para mí un placer estar en el nuevo estudio de Aztele. Nuevo estudio de Aztele. Que nos llega... costó $10 millones. Muy bien. Ya rompimos relaciones con Donald Trump. Sí, exactamente. Sí. Al demonio. Sí, muy bien. Y después nos la aplicó porque dicen, ven, por eso se les fugó el Chapo. Entonces estamos viendo si retomamos relaciones con Trump porque pues nos debe una lana, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Sí, que le palme con el billuyo. Con el billuyo. Tratamos de rediseñar un poquito el foro y también los contenidos ya eran buenos desde antes. Lo que pasa es que hay que hacerlos brillar. Ah, eso sí, muchas gracias. Y entonces, esa fue la idea de Aztele. Y bueno, pues el chiste es que conductores como tú y que además también están involucrados en toda la parte, porque además el señor, aquí me presenta como el productor, pero el señor es el de sistemas de todo Aztele. Entonces, claro. También es, o sea, al final del día, como que todos hacemos diferentes cosas aparte de tener un programa. Que se entienda que no es negocio familiar. Tú te apellidas Obregón, yo me apellido Rosales. Aquí nos conocimos. Y como es familia Aztele, realmente es una familia. Sí. Se formó un muy buen equipo. Nos hemos agarrado tú y yo. Pero chido. Y venos aquí, o sea, estamos trabajando todos juntos para ustedes, amigo, que nos ven del otro lado de internet. Y a veces eso pasa, te digo algo, en televisión. De repente estás en un foro, te mientas toda la que tienes con alguien, pero es laboral. Saliendo del foro te vas a comer con esa persona. O sea, es poner esa como separación de, pues, estamos trabajando, estamos bajo una cierta presión, salió mal por un rollo tuyo, salió mal por un rollo mío, nos agarraron, pero ahí queda y nos vemos afuera felices. Claro, porque pues es trabajo y todo lo que queremos hacer, que se entienda, no que, y tú lo acabas de decir en este momento. No queremos que mi trabajo sea el que brille, sino que a través de mi trabajo brille el trabajo de los demás. Ejemplo, tú hiciste con todo tu equipo un estudio de primer nivel. Y eso, como dijiste, queremos que los contenidos brillen. Pero yo tengo que esforzarme más, ya voy a traer mis diapositivas, mis imágenes, me inspiró mucho Alejandro Lamotte. De cómo hacer mi programa, porque ya teniendo un estudio de primer nivel, ya puedes. Ni modo que tengan al conductor de. Y entonces, hoy les vamos a hablar de la mejora constante y siempre el sistema. Aquí, bien, amigos, hago. O sea, sí. Guácala. Pues de hecho, esa es la idea. Están las pantallas, se puede jugar con ellas, está la cuestión de la iluminación, en fin. Y de todas maneras, falta, hay que meterle bastante mejoras. Y creo que ahí lo que falta mucho es de nosotros los conductores. Nuestra creatividad, nuestra innovación. Decir, oye, a mí me gustaría hasta... Como te preguntamos, ¿cómo me ves conduciendo el programa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Tenemos inclusive... yo platiqué con Yoshi y él dice, si tú quieres, yo te coacheo y te digo cómo saliste en tu programa, cómo debes de hablar claramente. Que José Mazur era nuestro maestro de locución aquí en los cursos que damos. Ah, ok. Es que dijiste Yoshi y la gente va a decir, ¿eh? Ah, ok. Otra vez, ¿el nombre completo? Josimar Soriano. Josimar. Pero Yoshi, está acostumbrado a decir. Ok, Josimar Soriano. Excelente persona. Y tengo entendido que también tiene voz en la radio. Sí, él estaba en, bueno, cantidad de estaciones. Hizo por ahí voz institucional del IFE. Wow. En los spots de televisión y es de los pocos que tienen licencia de locutor. Sí. Que antes se exigía y ahora por la reforma de telecomunicaciones ya se volvió a exigir. Ah, qué bueno. Entonces, para estar en radio o para ser locutor de televisión necesitas licencia y la tiene. Tan buena voz institucional. Está chavito, tiene 29, algo así. Está chavito. Yo le llevo dos. Él me lleva como 10 a mí. ¿Qué le vamos a hacer? Okay. Y además multitarea porque también está conmigo en Sin Sentido, que regresa este viernes 8 de la noche. Sí, 8, sí. ¿A qué hora salgo? Sí, 8 de la noche, ¿verdad?
Chicos, no se pierdan. No se pierdan. ¿En qué cámara estoy? No se pierdan Sin Sentido, 8 de la noche. Es el programa donde aquí sí ponemos de cabeza el estudio. Ok. No respetamos las políticas de Astel, las rompemos. Y después Malena nos regaña, la directora. Ok. Pero tenemos rating. Entonces, no, la verdad, es lo que le gusta a la gente. Y yo también te agradezco porque creo que te estoy subiendo mucho de rating. Porque te tengo a ti. No, te voy a invitar porque tú me subas a mí. Ah, pues ahora sí que aquí es un trabajo, como decimos, en equipo, ¿no? Pues, oye. Sí. Y hablando de Yosimar, de Yoshi, tan bonita voz institucional para anuncios tan más feos. Esos no invitan a, bueno, desde mi punto de vista, no invitan a votar. Ajá. O sea, como que toman el voto como algo de niños, ¿no? Sí. Así. A ver, menso. Así. Agarras la boleta y la tachas en el que más te guste. Sí. Entonces, este último año estuvo un poquito mejor. Me ha levantado con Lorenzo Córdoba. Ha levantado el INE, pero los spots, también te voy a decir algo, a mí me han encargado guiones de eso y te dan las pautas muy muy específicas. Tiene que ser perfectamente entendible, que lo puede entender un niño de primaria, debe de ir con subtítulos para la gente que no puede escuchar, la gente que no sabe leer, incluso se llegan a, pues no a doblar, pero sí a poner subtítulos en algún dialecto específico. Entonces los tratan de hacer como si en efecto pareciera educativo. Sí. Da, para que cualquier persona lo entienda. Okay. Pero yo creo que subestiman al mexicano, porque somos bien abusados. O sea, no importa que seas de clase humilde, la gente trae pila y sabe. Y también es así que lo demuestran las urnas. Okay. Entonces, fíjate que me queda, a mí me gusta mucho eso, que la gente que ha estado metido en eso explique el por qué se hacen las cosas, porque entonces cambia mi prejuicio, Yo antes tenía el prejuicio de las marchas que vienen los maestros, o vienen de no sé qué tontos lados, porque inclusive aquí tuvimos en el programa de ustedes, amigos, Polimatía Empresarial, tuvimos una persona que era líder de una congregación. Entonces de repente, ¿por qué vienen a hacer marchas? Dice, porque está centralizado los que nos hacen caso. Si los tuviésemos allá en Guerrero, ahí lo hacíamos, pero está centralizado y tenemos que venir a Gobernación para que nos hagan caso. Sí. Y era sobre los ayudas y todo eso. Sí. Entonces, ahora que me dices lo del INE, discúlpenme, amigos del INE, la verdad entiendo que los anuncios entonces son didácticos. Así como nosotros ayer entendimos cuando hiciste el plantón aquí afuera de Astele, entendimos tus necesidades y por eso ya nos llevamos chido. No fue plantón, me pusieron la araña y ya no me podía ir. Es que parecía que de aquí no me muevo. Sí, me pusieron la araña y ya no se mueve mi coche, pues. Han de saber en qué cámara estamos. Acá estamos en la abierta. Han de saber que aquí afuera se les ocurrió poner parquímetros y la gente que luego no sabe o se te pasa un minuto, te ponen una cosa que se llama araña, que es un inmovilizador. Y le pasó ayer a Ricardo cuestión de 3 minutos. 12 minutos, sí, bueno, pero es poquito. Lo reconocí. Y es una multa de 600. 569 pesos. Y ya te puedes quedar estacionado ahí todo el día. Sí, la verdad, la pensión me salió carísima. Es una mensualidad en cualquier otro lado. Sí, la verdad, es una pensión de. Media pensión de un mes con barrio. Pero luego que nos lo aclaras, ¿sabes cómo cambia la perspectiva? No fue que fuera un plantón. Efectivamente. Entonces, bueno, volviendo a lo de nuestro maravilloso estudio, este programa es mucho de conceptos, no técnicos, pero sí de conceptos, por ejemplo, iluminación, entender por qué es buena la iluminación. No qué es la iluminación, ni los watts, sino la iluminación es buena por esto. Platícanos qué características, supongamos que me estás vendiendo a mí el estudio. ¿Qué características tiene nuestro estudio? La verdad, te la dejo caer en 100 mil pesos. Pero nada. Para empezar. No, mira, amigos, el último programa de Polimatía Empresarial. Fue un gusto estar con ustedes. Pero no se pierdan verdad. Sin sentido. A ese horario, la próxima semana. Ah, ya sabemos para qué viniste. No, mira, lo que tratamos de hacer fue lo que ya teníamos, reaprovecharlo. Porque estaba un poquito mal instalado. La iluminación es lo más importante en la televisión. Tienes que estar colorido y tienes que ver la manera de no generar sombras, de que no des charolazo, que es brillo, que cualquier cosa brille. Estos elementos que se utilizan, ustedes los ven así como que muy bonitos, pero tiene una textura mate,
porque la luz rebota y da a la cámara, y eso es de muy mal gusto, y además está dentro de los conceptos de la iluminación, ya hablando técnicos, está reprobado, prohibido. Utilizamos también la cuestión de construir cosas propias. Estas columnitas pues, son meramente de adorno, pero te realzan, te llaman a la vista. El naranja, pues evidentemente es un color que te invita a voltear. De hecho, si ves ahí en el monitor, se ve bastante grande. Padre. Las pantallas, sí, aparte de que ilustran, también darle un uso en programas como el tuyo, en programas como los que traen diapositivas de PowerPoint o videos, etcétera, poder reproducirlos aquí y que también se explique, miren, aquí está pasando esto por esto y ta 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 ta, y que lo tengan a la mano. Perfecto. Y obviamente todo cuidado con... Aquí, si yo pongo una diapositiva para el público de Polimetría Empresarial, la cámara... La cámara va a hacer el zoom a la televisión, y aparte ponemos en recuadro la diapositiva directa tomada de PowerPoint. Ah, eso está genial. Sí, o sea, es doble. Eso está genial. Es doble, para que se vea perfecto. Y otra innovación, ya estamos transmitiendo en alta definición, 720p. No nos aventamos al full high definition porque los anchos de banda en México todavía están chiquitos. Sí. Y la gente en casa no tiene un gran ancho de banda. Perfecto. Pero ya un HD sí lo soporta una conexión convencional. Perfecto. Y por eso decidimos ya aventarnos al HD. ¿Y sí se ve en HD? Perfectísimo, perfecto. Entonces, amigos, ya tenemos, como dijeron, iluminación, tenemos pantalla. Yo, si ustedes creen que estamos en una nueva habitación más amplia, no. Es la misma habitación. Ah, bueno, es que ese es un truquito visual. Con el escritorio le dimos profundidad a... Ah, mira. Sí, al hacerlo en ángulo abierto, para allá y para allá, se le da profundidad. Sí. Y pones unas columnas para que marques tu punto de referencia. Entonces, tú lo ves así de frente y pareciera que está enorme. Sí. Perdonen que levante el pescuezo como avestruz, pero es que aquí hasta tenemos un monitor. Miren, ahí nos estamos viendo. Ahí estoy yo. Si pudiéramos mover una cámara, lo haríamos, luego lo hacemos, pero ahí tenemos. Ajá, ahí monitor. Estoy yo. ¡Hola, mamá! ¡Estoy en la tele, güey! Yo quisiese tener un programa como el tuyo, así de... ¡Pasado! ¡No tiene sentido! Me voy sin sentido un día para aprender a hacer el programa divertido, porque a veces sí es como que soy como que... Amiguitos, entonces, la vez pasada... Yo no creo que haya programas aburridos. Yo creo que nada más es hablar de lo que te gusta, y eso hace que te apasiones. Exactamente. Y eso se lo transmites al público. Exactamente. Yo no creo que haya que hacer payasadas como yo. Pero me gusta hacer comedia. A ti te apasiona tu tema, entonces, ¿cómo te digo? Lo expresas de tal manera que es que la gente lo vea. Y es la magia. Y apoyado con un set bonito, apoyado con una buena transmisión, con un equipo de producción que está acá atrás, en cabina, con los jefes, Male y Alex, toda la gente que ha invertido en Aztele, pues quieras que no, hasta estamos invirtiendo el tiempo ahorita. Exactamente. Lo cual ya es un esfuerzo. Y todo pues, para llevar una opción diferente a la gente que... Yo creo que en gran medida ya están cansados de la televisión convencional. Ya se buscan otras opciones. La televisión por internet en otros países ya es una actualidad. Yo aquí en México ya lo veo sí como algo actual, pero que se va a desarrollar a futuro. Y bueno, Aztele es pionero de hacer contenidos exclusivos. Porque es muy fácil. Ah, sí, bueno, vamos a repetir la novela, pero por internet. No, pero aparte, sí, es pionero, pero es contenidos en vivo. Contenidos en vivo. O sea, así como nos ven amigos, así vamos, estamos saliendo nosotros en vivo. Así entonces, es. Amigos, ya lo saben. O sea, si nos ven borrachos, es porque así llegamos, en vivo. Sí, exactamente, sí. Te tardaste en cacharla de... dije, yo llegaré borracho, sí, algún día. Después de Sin Sentido después llegaré. Sin Sentido, sin problema. Llegaré borracho de martes. Pero eso es importante porque hay muchas otras que es muy respetable, que graban, editan y lo sacan al aire. Nosotros estamos en vivo. Claro, pero yo diría que hasta llegan a ser blogueros, ¿no? Cuando graban. Sí, ya cae acá un poquito. O sea, puedes grabar uno, pero grabar todos, ya eres un bloguero, pues vete a tu tube, ¿no? Sí. Amigos, soy José Ricardo Rosales, Polimatía Empresarial, aquí en Aztele.tv, Emprender con Valores. Vamos a un corte comercial, ¿me vas a acompañar en el próximo corte? O... Como tú quieras, si me quieres me voy. Me gustó mucho que me acompañes. Otro cortecito, nos seguimos. Una ronda de tequilas por allá. Exacto. Sí, ya es después de la 1 de la tarde, sí, ya es válido. Regresamos después de este corte comercial. Volvemos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero.
Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bienvenidos, estamos de regreso aquí en Polimatía Empresarial. Me pidió el señor Rosales que lo dijera. Polimatía Empresarial, un gran programa que pasa todos los martes de 3 a 4 por Aztele.tv. Ahora, después de esta solemnidad, regresamos contigo, Joaquín. Y ya después. Recibí el somnífero que ya le mando a mis televidentes. Nada, cual. Amigos, estamos nuevamente aquí en Polimatía Empresarial. Fíjense que les decía que levanto la cabeza como avestruz porque veo un monitor. Y veo que también me veo, y no, mejor ya no me veo. Ok, es más patarse checando así como de, ay, mira, estoy brillando, me estoy quedando calvo, güey. Ay, qué mala onda. Mira, yo también. Mira. No, bueno, ya. Mira, ya me enfocó, Mari. ¿En cuál estoy? Estoy en la 1. Oye, sí, en serio que sí. ¿Ya ¿Ve? Es un problema grave ese. Y fue desde que entraste él. Los nervios todos ya se empezaron. Como todos los presidentes, ¿no? Sí, que ves. Entran bien, salen calvos y. Oye, viste Cedillo. De verdad, de los que yo me acuerdo. Cedillo entró bien, salió deshecho. Fox. Sí. Calderón. Sí, también. Y Peña a mitad de sexenio y ya se le nota también el. Este. Salinas de Gortari, ¿no? No, mi igualito. Ah, se la andaba bien tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Me una lana? ¿Que por acá? ¿Que me quedo con la partida secreta? Pues, ¿cómo se va a estresar? Sí, la verdad es que era todavía como que un maximato en esa época todavía. Él tranquilo y es impresionante la concentración de poder que tiene, ya fuera de broma. Ajá, ¿por qué? No, nunca he podido averiguar exactamente el por qué, pero tiene convenio prácticamente, y estoy hablando literal con todo el mundo. Uh-huh. Tiene una influencia tremenda en Estados Unidos y a su vez convenios con uh-huh. Estados Unidos. No me refiero con el presidente en turno, sino con las instituciones de por allá. Okay. Y eso le da demasiado poder. Y bueno, pues al final del día, así como le decían a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral del PRD, ajá, pues aquí Salinas vendría siendo el líder también de pensamiento del PRI. Iba a decir líder inmoral, pero nos van a censurar, entonces no lo digo. Pero aquí en la tele de internet no hay censura. Ah, bueno, entonces líder inmoral. Sí, o sea, yo en la tele de aquí, yo sé que por la tele de internet algo que tiene es que es abierta. Es abierta. Pero al entender abierta es que podemos decir y podemos expresar lo que queramos. ¿Mm? Y yo te lo iba a decir hace rato en la intervención pasada. Todos los que somos aquí conductores, nosotros llamamos para conductores, uh-huh. No somos cara bonita. A mí me han dicho, oye, ¿no te gustaría salir de Tony Stark? Si no, la verdad, tengo Aztele TV y mis negocios y todas mis clases. Sí, mira, pero yo rechacé una novela con Carla Estrada y de ahí que metieran a William Levy. ¿Ve? O sea, no somos estudiados en conducción. No somos estudiados en conducción. No, de hecho, yo no soy estudiado en nada, pero. Entonces, lo que dicen, sí, no, si te digo lo que. Yo pretendía estudiar, decir, ¿qué haces aquí entonces? ¿No? Diletante, ¿por qué estás hablando aquí de todo esto? Entonces, y es lo que se vende de Aztele, son expertos en la materia hablando de esto. ¿Qué llega a pasarles? Que son tan expertos en la materia
que bla 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 bla, están hable, 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 y no se dan cuenta que ya llevan más de 5 minutos hablando y la gente está. Déjate, Ivaro, por internet es un poco difícil mantener a la audiencia porque estás enfrente de tu computadora y como quiera te vas cansando. Entonces, tiene que ser un programa pum, 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 para que sientas que la hora que duró se te fue como de 10 minutos. Exactamente. Porque cuando llega a ser un poco denso, y ni siquiera veas tele, lo digo en general, tú ves un videoblog de más de 20 minutos, adiós, sí. Buenas noches. Sí. Mientras tengas contenido ágil y estés pum, 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 bombardeando a la gente, vas a mantener audiencia. Esa. Inclusive está en los comerciales, cuando uno pone un video en YouTube, YouTube. En YouTube, ponen un comercial antes del video, sí. O lo van a poner a la mitad. Sí. Cuando son comerciales de 30, 20 segundos, todavía hasta te lo avientan, ¿no? Pero ya hay unos que se están aventando, artistas, sí. Una canción sí. De 6 minutos, sí. 12, no, ya no lo quiero ver, o sea, omitir anuncio y ya me sigo, ¿no? Cancelen la canción de Ricardo que íbamos a escribir para su programa, creo que no le gusta la onda, era una rola de Polimatía Empresarial. Sí, pero iba a durar 40 minutos para que nada más en los últimos 20 minutos. Amigos, ¿qué tal? Nos vemos. Nos vemos el próximo programa. Oye, el teaser está más o menos así planeada, pero ¿qué le va a hacer? Y hecho en Sin Sentido, en el viernes anterior en Sin Sentido. Sí, lo producimos, lo presentamos y ya después lo pasamos en la tele. Perfecto. ¿Cuánto dura la canción? 40 minutos. 40 minutos. Ah, perfecto. 42 y medio para ser exacto. Entonces, yo estaba en el punto en que aquí tenemos que aprender a conducir. De alguna manera. Me tocó platicar. Como varios microbuseros. ¿Qué era tu programa? ¿Qué era tu programa? Ya me empiezo a ambientar con tu programa. Okay. Me llegó a platicar con entrevistadores, aquí conductores, que traen a una persona a entrevistar. Y no es la charla loca que traemos tú y yo, si tal vez es muy formal, dar los el dinamismo que tú hablas. No es el de Fer, platícame de todo este estudio. Yo te quisiera decir inversión de mucho dinero. Y yo te advierto desde antes de entrar, tú habla lo que tú quieras, yo nada más te voy a interrumpir cuando tenga alguna pregunta. Sí. Entonces, bla, bla, bla. Y me llegaron a decir que de repente me perdí de lo que decía mi invitado. Dije, no, eso no puede ser. No puede pasar. O sea, pero como que te hipnotiza, porque lo dejas hablar y estás pensando que le voy a preguntar, y ya te perdiste. Exactamente. Y digo, yo sí tuve pues el respeto al público de tomar un curso de locución. Me enseñaron un poquito, pero en radio, y un poquito de conducción, de conducción en radio, producción en radio. ¡Esa será qué buena! Sí, sí, que te mandan de muchas cosas, bla, 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 ¿no? Y te traen así en el curso. Sí. Y voy a volver a tomar por ustedes, este público que viene a ver Polimatía Empresarial, voy a tomar otra vez el curso con Yoshi. Con Yoshi lo voy a tomar para que ya haga que diga, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Polimatía Empresarial. ¿Sí? Sí, yo soy Carlos Rosales, yo soy Pedro Obregón y ahora estamos juntos. A ver, ¿cómo le llaman? Entonación, no es entonación, como intención. ¿Una intención? Una intención alegre para Polimatía Empresarial. Tipo Sin Sentido. ¿Tipo Sin Sentido? Sí. Ok. Alegre, no desmadre. Ok, alegre. No digas desmadre. Cuéntale, mi chava. A ver, o sea. Perdón, este programa es muy serio. Es muy serio y estás diciendo palabrotas. Somos una familia. Somos una familia, pero no metes a la madre. Ok, ¿En cuál estoy? Díganme rápido. ¿En cuál estoy? ¿En la 2? Estoy en la 2, ok. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Polimatía Empresarial. El día de hoy tengo un gran invitado que nos va a estar acompañando y nos va a responder todas las respuestas que ustedes nos manden a través de la cuenta de Twitter aztele.tv, y ni más ni menos que nuestro invitado es Ricardo Rosales. ¿Cómo estás, Ricardo? Excelente. Creo que no voy a hacer nada porque voy a responder respuestas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y eso es un invitado mamón. Esos son los difíciles, okay. Los que te respetan y ahí está. Eso sería en tono alegre. Mira, lo que pasa es que yo soy de la idea, no sé si concuerdes conmigo, que tratar un tema serio no necesariamente tiene que ser solemne.
Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, yo a veces busco reírme dentro del programa. Y mucha gente cae en, tiene que ser como anuncio de, como, como mensaje a la nación. No, no, sí. Es un programa, la gente mexicanos. Ese fue de Fox, ahora ya, es que con Peña... Personas y personas. Ahora con Peña ya ni forma de imitarlo porque no da mensajes a la nación, pero... Pero se hace bolas. No, y se hace otras muchas cosas. Saludos, Chapo. Nos estás viendo, querido Chapo Guzmán. Un abrazo, saludos. Saludos de parte de nuestro señor presidente también. Nos dijeron que ibas al Oxxo por cigarros. Pues ya regresa, güey, ¿no? Se cacho. Hay muchas teorías acerca de lo que... Demasiadas teorías. He escuchado politólogos que dicen, lo dejaron ir un rato para que apacigüe el cártel de... El nuevo Jalisco. No, creo que es Nuevo Jalisco. O sea, Sinaloa que tira un avión del ejército. Exactamente. Es, cálmalos, tú que eres el rey de ahí, y te regresamos. Como que fuera pura pantalla. Pero que el nuevo Sinaloa no es de él. No, es un grupo adverso. Que le va a poner... Entonces les va a poner un alto y se regresa. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Al Capone le digas, salte, arregla tus broncas con la mafia y regresas? ¿Y entonces dónde quedó el Estado? Sí, está cañón. Luego dicen, es que México no es un Estado fallido. Pues no en su totalidad, pero es que hay matices, ni es blanco ni es negro, hay grises. Sí, o sea, por ejemplo, en una boleta escolar... Uh-huh. Por reprobar matemáticas, no reprobaste el año. No. Y lo presentas extraordinario. Y hay mucha gente, incluso tus mismos maestros, te tiran de burro, de menso, de tarado, porque tronaste una materia. Y a lo mejor eres brillantísimo en historia. Ándale, sí. Y sacas 10 más lo que se acumule. Ándale, si tienes idea de que el que es 10 es en matemáticas, química, física, es inteligentísimo. No necesito. Pero es un cuate muy cuadrado. Uh-huh. Que inclusive emocionalmente, socialmente no sabe conectar. ¿Te acuerdas de esto? Que lo mencionan mucho. Albert Einstein decía que tenía déficit de atención y lo corrieron de varias escuelas y que no tenía futuro alguno. Uh-huh. A Walt Disney lo corrieron de una agencia de publicidad diciendo que no tenía creatividad. ¡A Walt Disney! ¿A poco se sabe? Y esto es dentro de tu área, Steve Jobs. ¿Qué le pasó? Lo corren a los 30 años de edad de su propia compañía. Y le tuvieron que pedir regresa por el amor de Dios. Y mira que funcionó porque el iPhone y de ahí para el real. Todo lo que creció Apple. ¿Te acuerdas que antes estaba el estigma de es solo para diseñadores? Es incompatible con todo. Y al entrar con estos productos, que era entre MP3, teléfono y mezclado, prácticamente él creó los smartphones. Déjenme decirles, es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque yo también soy fanático, admirador de Steve Jobs. Porque aunque todos dicen que él no hizo la computadora personal, sino la hizo Wozniak. Y yo sí iba a decir Wazowski, pero Wazowski es el de Monster Inc. Sí, aunque él no la hizo, pero fue el que llevó la idea de la computadora personal. Es que es el creativo que imagina y no necesariamente tiene que saber el cómo se hace. Para eso hay alguien que sabe cómo se hace. Sí. Y por qué quiero comentar, déjenme decirles que Fer Obregón, mi amigo Fer Obregón, es un geek, ¿me dijiste? Sí, geek. De la geek. Es un geek, G-E-E-K, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes son los geeks? Pues está de moda el término, es gente apasionada de la tecnología, uh-huh. Te sabes todos los celulares nuevos, viejos, etcétera, estás al pendiente de que si ahora ya viene tal marca, ya viene la otra, la competencia, las computadoras, tú vas a una tienda y no dices, oye, quiero una compu padre, no, sino que te vas sobre tal procesador con tanto de RAM y además la pantalla Full HD, 17 pulgadas, o sea, conoces mucho. Y se armó una tendencia, yo me digo geek, pero no como tal porque no me he visto así, pero se armó esta tendencia como de me he visto un tanto, vamos a llamarle un toquecín hippie, lentes, aunque no ocupes lentes cuadrados. ¿De pasta? Ajá, okay. Y bueno, peinados un poco estrafalarios, ¿no? Quizá rapado de aquí como moicano y eso es un geek. Ah, está despeinado de Mulcán. Sí, no, es toda una imagen. Wow. Y de hecho hay varios canales en YouTube que yo sigo que le dan mis respetos porque se saben la Biblia entera de los productos que están hablando. Celulares, computadoras, tabletas, es impresionante. Es que además es un boom, todas las marcas dijeron, a ver, Steve Jobs inventó eso, yo también.
Y cuántas marcas de smartphones no existen ahorita. Y además la obsolencia programada. Vamos a dejar que todo el mundo esté feliz y dure 6 meses y les meto el nuevo y los hago sentir obsoletos. Sí, y eso me pasa mucho. Quiero la nueva computadora. Acuérdense que el programa este de Polimatía Empresarial, el programa de Polimatía Empresarial, es un programa de conceptos. El concepto que tú dijiste, y lo voy a mencionar en uno de los programas, es el de la obsolescencia programada. Uh-huh. En pocas palabras, lo que nos dice Fernando es que antes, cuando se fabricaba, hablamos en los 1920, 1940, se hacían las cosas para que sean duraderas, everlast. Entonces la gente, los productores, fabricantes dijeron, ¿y ahora qué vendemos? ¿Qué vendo? Si todo lo que vendo dura para siempre, ¿cómo puedo seguir vendiendo? Y que la idea empieza con los focos, ¿sí? Con los focos, que los focos lo que tenían era que duraban siempre, ahora se funden. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que inclusive hablan... Bueno, aquí en las telenovelas, si María te los apagas, pues ya, se va y... Perfecto. Bueno, sí. Bueno, aquí tenemos una nueva iluminación y nos va a durar por mucho tiempo. Digo, son 10 millones de dólares, ¿cuánto? Sí. ¿O 100 millones? No, 100 mil millones. Ya subió. Bueno, ya subió. Es que me equivoqué hace rato. Es por el rating, porque traemos hoy a Fernando, subió el rating, entonces... Es que estamos sentados en las acciones de la bolsa, entonces estamos... De hecho, aquí la tablet que traes mezcla computadora, es un igual, ¿no? Ahí estamos viendo la bolsa. Sacando... Ok. Sube. Algo muy importante, amigos, es que nuestro geek, Pedro Obregón... computadoras, ¿eh? Así está todo el tiempo por ahí. Él logró que lo que se está transmitiendo aquí por las cámaras se vea en la sala de espera. Ah, también. Sí. O sea, nadie lo había logrado. Nadie lo había logrado, querían poner cables colgados. ¿Sabes qué? Sí, nada más intentar. Lo logró. Entonces, amigos, por favor, vengan a Asterle.tv, vengan a conocer el estudio. Estamos en Santander número 59, Colonia Insurgentes Mixcuac, aquí en el Distrito Federal. ¿Qué nos queda cerca? Insurgentes. Cuevas. O sea, inclusive metros. Inclusive yo creo que si vienen, van a decir, yo quiero tener un programa aquí en Astele.tv. Tú que me estás viendo, eres experto en algo, ven Astele. No hay nada peor para mí que tal vez morirme con lo poco que yo pude haber divulgado a los demás. Y no hablo que yo esté así generando conocimiento, pero si aprendo algo en el día, lo compartes, lo comparto. ¿Sí? Lo comparto. Entonces es algo, vengan aquí a Astele, por favor, vengan a Astele, conózcanos, se van a quedar maravillados de cómo se puede hacer tanto sabiendo, ahora sí que organizar. No, porque no es poco, o sea, yo lo estoy viendo. No, los 100 millones de dólares, oye. Ah, no, se le están saliendo los billetes de la bolsa. Sí, ay, perdón. Sí. Amigos, este es Polimatía Empresarial, fue un programa especial, mi amigo Fero Bergón me dijo que por favor entrevistara a Alex, también yo dije, pues si entrevisté a Alex Lamont, te voy a entrevistar. Yo me metí así nomás porque dije, me sentí profundamente herido de que no me invites, pero te agradezco la invitación. No, pues y la pasamos chido. Estamos, la verdad, yo voy a venir así sentido este viernes. Ya estás. Aquí. Cerrado, es de 8 a 9. De 8. Bueno, a lo mejor nos vamos hasta quién sabe qué hora, pero es de 8 a 9. Ok. Yo toco el piano así, voy a traer mi piano. Puedes tocar la flauta si quieres. Amigos, vamos a un corte comercial y... No, ya nos vamos. ¡Ah, ya nos vamos! ¿Ves cómo se pasó rápido? Ya. Rapidísimo. Se acabó. Amigo Fer, dame mi patadita de... A mí nadie me dio patadita de inicio de programa, eso que llaman de... De buena suerte. De buena suerte. Claro. Iniciamos y ya te puedo dar una patadita. Patada, patada. Aquí se va a ver cuánto nos queremos, sí, o cuánto nos odiamos. Ya estaba dividiendo, pero... A ver, apoyo, pero no, yo. ¿Cuánto que voy a darle? Tenga. ¡Sas! Ahora, voy yo. Vas. ¡Ay, con las hemorroides, cabrón! No. Ok, señores. Amigos, este es Fernando Obregón. Ricardo Rosales. Él es el autor de todo este... No, entre todos. Entre todos, Ah, bueno, ciertamente sí. Entre todos, pues, okay. Es de equipo. Él es el... Bueno, él es mi amigo Fer Obregón. Esto. Yo soy José Ricardo Rosales. Qué bueno que están con nosotros aquí en Polimatía Empresarial, pero principalmente en Astele.tv, Emprender con Valores. Mi deseo de todos los martes es... Sean felices por siempre. Y si algo llega a pasar, nos vemos el próximo martes para volvérselos a recordar que sean felices por siempre. Y el viernes en ese sentido. Amigo. Señor, un placer.